El heraldo de Linares ha publicado una denuncia en la que varios miembros del Consejo Local de Unión, Progreso y Democracia de Guadalajara denuncian afiliación masiva para ganar las elecciones del Consejo Local del 22. Familiares y amigos de uno de los vocales del Consejo Local de UPE y de Guadalajara fueron dados de alta como afiliados de esta agrupación para conseguir la mayoría en las próximas elecciones a coordinador local. Así de claro, lo recoge el heraldo de Lenares, de boca de varios miembros del Consejo Local de esta formación política, algo que según recoge este medio de comunicación ha sido negado por parte de la dirección provincial. La fuente, que se mantiene en el anonimato ante el miedo de sufrir represalias por desvelar este hecho, asegura haber detectado entre 15 y 20 afiliaciones, que podríamos llamar fraudulentas, con familias enteras afiliadas a través de la web, que podrían... Cambiar asegura el sentido de las próximas elecciones que se celebrarán el 22 de febrero. El caso, según se hace coleraldo habría sido comunicado como es debido a la propia Dirección General, sin recibir respuesta alguna, lo que les lleva a pensar que esto demuestra que este partido tiene los mismos tics y corruptelas que el resto de partidos mayoritarios. Según destaca la fuente de este medio de comunicación, todo vendría motivado porque los militantes de Guadalajara apoyaron la candidatura contraria a la de Ester Celia Cámara, que a la postre fue la ganadora, por lo que ahora sufren represalias. La Dirección Provincial del partido, concretamente su delegado Provincial Paolo Praga habría desmentido estas acusaciones asegurando que no se han producido altas fraudulentas, aunque reconoce que en los últimos seis meses han sido posible el alta de algún familiar de forma puntual a través de la web, pero cumpliendo eso sí asegura todo el proceso con la más absoluta legalidad. Los trabajadores del almacén de Coca-Cola de Guadalajara han comenzado este viernes una huelga con el objetivo de apoyar a los trabajadores de la empresa de la planta de Fuenlabrada. La multinacional pretende cerrar la planta de Madrid, en la que actualmente trabajan 1.200 personas. Los seis trabajadores de Guadalajara que podrían verse afectados permanecerán todo el mes de febrero en huelga y se seguirán concentrando a las puertas del almacén situado en la calle México de Guadalajara. Estos trabajadores han señalado no entender los motivos por los cuales la empresa pretende cerrar la planta y temen que se lleven la producción a la comunidad de Valencia. O a Cataluña. Además, en, con el objetivo de apoyar a sus compañeros de Fuenlabrada, alternarán sus concentraciones entre el almacén de la ciudad y la planta de Fuenlabrada. El delegado sindical de UGT de la empresa en Guadalajara ha señalado la importancia y su prioridad a la hora de apoyar a sus compañeros de la fábrica de Fuenlabrada. Ha pedido a los ciudadanos el que durante el mes de huelga no se consuman las bebidas producidas por la multinacional. En Guadalajara somos seis. Posiblemente dice que van a dejar a dos. De los seis, estamos más o menos que podemos decir que nos van a prejubilar. ¿eh? Y puedes pensar, pues oye, nos vamos, nos prejubilan. Pero la cosa es que tenemos que apoyar a los compañeros de Fuenlabrada que se quedan muchísimos en la calle. Se quedan en la calle. Después de tantísimos años, que llevamos 38 años, pues no se puede consentir. Y tenemos que dar el apoyo a todo Madrid y que no cierren Fuenlabrada. Lo que pasa es que nosotros, como somos poquitos y no se nos ve, pues algún día yo voy a promover porque pues, unirnos ir a Fuenlabrada para estar con los compañeros. Otro día iremos a las Mercedes, que es donde están las oficinas, los administrativos y todo, porque si no nos enfriamos. El Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara ha firmado un contrato de servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado exterior. De esta manera, a través de una sinergia energética, siete ayuntamientos de la provincia ahorrarán un tercio de lo que actualmente gastan en consumo de electricidad y mantenimiento del alumbrado. El Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara ha firmado un contrato de servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado exterior con una única empresa. ...empresa que gestionará el alumbrado público... ...de los municipios de Azuqueca de Henares... ...Fontanar, Marchamalo y Quer... ...así como Torreconda del Rey Uceda y Junquera, ...ayuntamientos que ahora a partir de esta firma... ...pasarán a pagar 515.000 euros menos al año por el servicio. Hemos conseguido para nuestros ayuntamientos... ...y por tanto para nuestros vecinos... ...un ahorro del 30,47%... Es, un, ...es una cantidad muy importante... ...estamos hablando de casi un tercio... De casi un tercio de lo que gastamos en alumbrado público. Y es que la suma del gasto de consumo de los siete ayuntamientos y el mantenimiento del alumbrado ascendía antes al millón setecientos mil euros, que ahora descenderá hasta el millón ciento setenta y cinco mil euros. Además, la empresa que ahora gestionará el servicio cambiará las luminarias de los municipios, que pasarán a ser LED. En un periodo de siete meses, desde, la, desde hoy, el ENOR. Sustituye las 15200 doscientas luminarias, que va a suponer mayor con, o sea, una disminución en el consumo energético, con la importancia que eso también tiene de las toneladas de CO2 que se van a dejar de emitir a la atmósfera por este proyecto. El Partido Socialista presentará una propuesta no de ley en el Congreso para que se deroguen todas las cláusulas suelo. Desde el Ayuntamiento de Azuqueca de ya están dando información y prestando este servicio para que los afectados puedan librarse de unas cláusulas que ya han sido declaradas nulas por el Tribunal Supremo. El ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha comenzado una estrategia municipal contra las cláusulas de suelo en las hipotecas, una ayuda que quieren prestar a los vecinos que dicen ser estafados por los bancos. Consiste básicamente en ayudar a aquel que está siendo literalmente eh, estafado injustamente por las entidades financieras que no le quitan una cláusula a suelo que ha sido declarada por el Tribunal Supremo como ilegal. Aseguran que con las cláusulas quien las tiene no se beneficia de las bajadas del tipo de interés. Hay familias en nuestra provincia que pagan trescientos y cuatrocientos euros más al mes de lo que deberían y pagan porque no les queda más remedio, porque el banco se lo reclama, porque si no, le pueden quitar hasta la casa. Apuntan desde el Partido Socialista que se trata de una cláusula ilegal que ya declaró nula el Tribunal Supremo, pero que no se ha aplicado de manera inmediata a los contratos hipotecarios que tienen las cláusulas suelo. Además, critican la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy. No hace nada, esta es la realidad, no ha querido hacer nada. El Gobierno de Rajoy, después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegales las cláusulas suelo, podría perfectamente haber hecho un decreto diciendo que desde ese momento se derogan todas las cláusulas suelo y que todos los contratos hipotecarios que tengan una cláusula suelo tienen un plazo para quitar la cláusula suelo o ese mismo contrato hipotecario sería ilegal. Es así de sencillo. Dicen que se podría haber hecho un decreto por el cual se derogasen estas cláusulas, pero no se ha hecho y por ello propondrán en el Congreso lo siguiente. Que sean derogadas todas las cláusulas suelo por el Gobierno para no tener que ir a los tribunales a luchar cláusula por cláusula, contrato por contrato. Y que si los bancos se niegan, se les obligue desde el Gobierno Central, desde el Ministerio de Justicia e incluso que se les obligue a devolver el dinero. No es algo nuevo porque ya hemos escuchado propuestas al respecto en la Diputación Provincial, aunque no se aprobó, y también llevarán la propuesta a las Cortes regionales. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ya ha puesto en marcha este servicio de información y solicitud de eliminación de cláusula suelo. Lo prestan desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, donde hasta el día de hoy han tenido cerca de 120 reclamaciones, no solo del municipio, sino de otros próximos, incluso de Guadalajara Capital. Eh, y hasta el día de ayer. Eh, hemos registrado ya eh, 120 reclamaciones en las cuales hemos identificado alguna cláusula suelo abusiva en el préstamo hipotecario de estos eh, vecinos. Eh, en Azuqueca, como les digo, forma parte de una estrategia más amplia contra la pobreza porque, como subrayaba eh, Pablo Bellido, se trata, en muchos casos, de disminuir el pago mensual al que tienen que hacer frente estas familias en torno a los 300 euros. Con esos 300 euros, muchas familias de la provincia de Guadalajara pueden ni más ni menos eh, que sobrevivir. Eh, como les decía, eh, no solamente se acercan vecinos de la localidad, eh, sino que también estamos recibiendo vecinos eh, de otros municipios eh, aledaños, de Villanueva de la Torre de Alovera y también de Guadalajara, capital. La petición para que se inste a la derogación de las cláusulas suelo se presentará en el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Confían en que Antonio Román no ignore esta propuesta que, según los socialistas, es para ayudar a los vecinos? Eh, confiando en que eh, Román no le haga caso a Guarinos. Como saben que ellos tienen sus problemas, esperemos que Román. le enmiende la plana a Guarinos y a Robisco y les obligue a votar en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara que ayudar a las personas está por encima de otros intereses eh, inexplicables. La Concejalía de Tráfico se suma a la campaña especial de vigilancia y control de camiones y furgonetas de la Dirección General de Tráfico, una campaña que durará del 10 al 16 de febrero. La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Policía Local, participará en la campaña programada por la Dirección General de Tráfico dentro del Plan Anual de Actuaciones de esta institución. En Guadalajara Capital se llevará a cabo del 10 al 16 de febrero. Como es habitual, el consistorio se suma a las distintas campañas auspiciadas desde la DGT, con el objetivo de mejorar la seguridad general de conductores y peatones. En concreto, esta campaña, que se realizará en nuestra ciudad en distintas vías urbanas, pretende contribuir en la prevención de siniestralidad de este tipo tipo de vehículos. Según datos de la policía local de Guadalajara, en los últimos cuatro años, aunque se ha producido un descenso notable en el número de accidentes en las vías urbanas de la capital, en los que estaban implicados algún camión o furgoneta, 169 en 2010 y 110 el año pasado, conviene reforzar estas acciones porque inciden positivamente en la toma de conciencia por parte de conductores y de los ciudadanos en general. Durante la campaña se comprobarán los datos de seguridad y la documentación administrativa del vehículo y conductor. Se realizarán controles de alcoholemia y se revisarán los sistemas de retención, tacógrafos, carga, entre otras acciones. Hoy se entregarán los premios Atila y María José Gallego 2014 a la peor y mejor conducta ambiental. Son los premios que cada año convoca Ecologistas en Acción y cuya gala se celebrará hoy en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. La gala de premios de medio ambiente que celebra Ecologistas en Acción de Guadalajara tendrá lugar el próximo 31 de enero a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. Ecologistas asegura que la negativa del Ayuntamiento de Guadalajara a la celebración de la gala en el Teatro Auditorio Buero Vallejo tras seis años ha condicionado técnicamente el desarrollo de una gala que cumple su decimosexta edición y que tendrá un gran protagonista, el fracking y el proyecto Cronos. Los finalistas al Premio Atila 2013 a la Peor Conducta Ambiental son... El Ministerio de Industria, por autorizar el permiso de investigación para fracking del proyecto Cronos. Los ayuntamientos de Sigüenza y Maranchón, por no oponerse al proyecto de fracking que afecta a sus municipios. Lucía Anjuto, diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Guadalajara, por defender el proyecto de fracking Cronos. El Ayuntamiento de Guadalajara, por promover y subvencionar fiestas donde se tortura y acaba con la vida de animales, crear una concejalía exclusiva para tal fin y por gastarse cerca de 200.000 euros en asuntos taurinos además de permitir la tal indiscriminada de árboles de gran valor ecológico en las inmediaciones de la concatedral para construir una plaza con zonas de aparcamiento de pago, y en general por la destrucción y el descuido de la gran masa verde de nuestra ciudad. Por último, el último candidato finalista al Premio Atila 2013 a la peor conducta ambiental es la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por apoyar la viabilidad del fracking en nuestra provincia y en nuestra región. Por su parte, los finalistas al Premio María José Gallego 2013 por su mejor conducta ambiental son la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara por su activa oposición al proyecto de Fracking Cronos que afecta a varios municipios de nuestra provincia. Rogelio Manzano Rojas y sus colaboradores por la revista La Solana, por difundir el mensaje de defensa del medio natural y respeto al medio ambiente, así como por sus reportajes sobre aves, sobre rutas y pueblos, y porque siguen luchando contra viento y marea por no desaparecer. Blanca Calvo por su trayectoria continuada en la defensa de la promoción de la cultura a través de la Biblioteca Pública de Guadalajara, que se ha convertido en un referente a nivel nacional, y también por su compromiso en la defensa del medio ambiente y de los animales, significándose en repetidas ocasiones en contra de la tauromaquia y de todas sus manifestaciones. Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo por su apuesta decidida por la gestión y uso sostenible de sus recursos naturales históricos, que deben servir como motor de desarrollo en una comarca sobrada en calidad y de los primeros y muy necesitada de los segundos. Por último, el último finalista al premio María José Gallego 2013 por su mejor conducta ambiental es un programa de esta casa, el Magazine Guadalajara al día de televisión Guadalajara, por su trabajo de divulgación y concienciación de la protección del medio ambiente, el buen trato hacia los animales y la adopción de mascotas y por su apoyo a iniciativas alternativas y sostenibles de la provincia. ¿Cómo La entrada a esta gala es de dos euros y la recaudación se donará íntegramente en alimentos al Banco de Alimentos de Guadalajara para su reparto a los más desfavorecidos. La Guardia Civil ha detenido a seis personas por robar en una explotación agrícola de Auñón. Para realizar estas detenciones ha sido fundamental la colaboración ciudadana. La Guardia Civil de Guadalajara detuvo a seis personas el pasado lunes cuando sustraían varios pilares de hierro de una antigua vivienda situada en la explotación agrícola del término municipal de Aunión. Estas detenciones fueron realizadas gracias a la colaboración de un ciudadano que llamó por teléfono a la Guardia Civil de Sacedón, comunicando que había visto a un grupo de personas que podrían estar cometiendo un robo en una finca situada junto a la carretera CM-2009. Los efectivos de la patrulla de la Guardia Civil de Sacedón que se desplazó hasta el lugar descubrieron a varias personas que estaban sustrayendo pilares de hierro de una vivienda antigua situada en la explotación agrícola y que los estaban cargando en una furgoneta y un camión estacionados en el lugar. Los agentes detuvieron a seis personas de nacionalidad rumana y con edades comprendidas entre los 26 y los 46 años por un delito de robo en grado de tentativa. Cuatro de los detenidos están domiciliados en la Comunidad de Madrid y dos en la localidad conquense de San Clemente. La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana y pone a disposición el teléfono de urgencias 062 de atención permanente. 1.200 jóvenes participarán en la cuarta semana de la prevención y la juventud. Los estudiantes de ocho centros escolares de Guadalajara participarán en charlas sobre hábitos alimentarios o educación vial y visitarán también las instalaciones de la Policía Local, Protección Civil y el Parque de Bomberos. 1.200 jóvenes participarán en la cuarta semana de la prevención y la juventud. Alumnos de secundaria y bachillerato de ocho centros educativos de Guadalajara que asistirán del 3 al 7 de febrero a charlas sobre educación vial, convivencia ciudadana o sexualidad. El Ayuntamiento de Guadalajara pretendemos que los alumnos de secundaria y de bachillerato adquieran hábitos de vida saludables y que reciban toda la información precisa y adecuada sobre determinados comportamientos sobre determinadas situaciones de la prevención reflejados en distintas charlas que ahora les comentaré. Además de las charlas temáticas, los alumnos participarán en visitas guiadas al parque de bomberos, la policía local o protección civil. Precisamente, protección civil impartirá también una de las charlas con el objetivo de dar a conocer su trabajo y también conseguir nuevos voluntarios. Entre las explicaciones se encontrarán el funcionamiento del sistema del 112 o diferentes maniobras a realizar en caso de emergencia. Les vamos a explicar la maniobra de RCP, donde es uno de los proyectos que tenemos en estos momentos principales, porque si las personas conocieran la maniobra de RCP que ahora mismo podemos hablar que en el mundo se conoce un 1% de la población mundial si ese 1% lo consiguiésemos ampliar conseguiríamos salvar vidas o por lo menos que pudieran llegar a los hospitales en mejores condiciones. El concejal de Seguridad Ciudadana especificaba las acciones realizadas desde el consistorio para tratar de mejorar la movilidad en el Hospital Universitario de Guadalajara. Entre las medidas realizadas se encontrarán el haber delimitado los carriles de acceso a los aparcamientos, la mejora de la señalización o el aumento de plazas para discapacitados y ambulancias. Modificaciones que, según el propio concejal, han reducido el número de requerimientos al 092 para denunciar problemas relacionados con el tráfico en la zona. El Ayuntamiento de Guadalajara ha llevado a cabo diferentes acciones en el último año para tratar de mejorar la movilidad en el hospital universitario. Acciones realizadas después de analizar a través de un informe la situación de la zona. Y la situación que nos encontramos entonces era no solamente que no se podía aparcar, eh, porque había situaciones anómalas que se aparcaba no solamente en segunda fila, sino en tercera y hasta en cuarta y la propia ambulancia no podía pasar, sino que había que regular pues, todo el entorno del hospital. Mejoras que desde el ayuntamiento han explicado se llevan produciendo desde el mes de noviembre, a petición del propio hospital. Entre las novedades se encontrarían el haber delimitado los carriles de acceso a los aparcamientos, el aumento de las plazas para discapacitados o ambulancias, así como habilitar una zona en urgencias para realizar estacionamientos breves o completar la señalización de sentido único. Medidas que, según el propio concejal del área, se han reflejado en la disminución del número de requerimientos al 0,92, relativas a aspectos relacionados con el tráfico del hospital. Al 0,92, en el año 2012, eh, fueron 350 requerimientos. En el año 2013, se aumentó a 450 y, desde el 18 de noviembre que íbamos actuando en la zona hasta final de año, solamente ha habido ocho requerimientos al 0,92. Y en lo que llevamos de año 2014 solamente ha habido cinco. Eh, los problemas de estacionamiento existen, pero evidentemente eh, la mejora ha sido notable eh, desde que llevamos actuando en la zona. La exposición La romanización en Guadalajara se prorrogará hasta el 2 de marzo. Desde la inauguración en el mes de noviembre, casi 6.000 personas han visitado esta muestra que se encuentra en el Museo de Guadalajara. La exposición La romanización en Guadalajara, programada en principio en el Museo de Guadalajara desde el 6 de noviembre de 2013 hasta el 2 de febrero de 2014, ha sido prorrogada hasta el 2 de marzo. El interés que ha suscitado la muestra ha llevado a sus responsables a tomar la decisión de ampliar su estancia en las salas del Duque del Museo de Guadalajara un mes más de lo inicialmente previsto. Durante estos meses la exposición ha sido visitada por casi 6.000 personas y se han organizado en torno a ella visitas guiadas, representaciones teatrales, una jornada sobre sobre romanización la romanización en Guadalajara es una exposición organizada por el museo y formada por más de 300 piezas arqueológicas de sus colecciones, con la que se pretende explicar el proceso de conquista y aculturación que emprendieron los romanos en nuestra provincia. En ella se narra cómo vivían los celtíberos y carpetanos que habitaban la provincia antes de la llegada de Roma, el proceso de conquista, las guerras celtibéricas, los cambios políticos, administrativos y socioeconómicos que introdujeron los romanos durante la República y el Imperio, y las nuevas formas de vida, que se desarrollaron a partir de entonces. A través de audiovisuales, paneles explicativos, recreaciones de enterramientos y distintos tipos de objetos encontrados en distintos yacimientos de la provincia de Guadalajara, el visitante puede entender los modos de vida de nuestros antepasados y los cambios que se produjeron en la época, por lo que la exposición es comprensible para todo tipo de público. También se ha editado una guía de la exposición que puede dar todas las claves de la muestra, disponible en la tienda del Museo de Guadalajara. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado dos nuevas citas para visitar la exposición museográfica Guadalajara en la Historia, que se encuentra en la sede del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. Se llevarán a cabo el día 11 de febrero a las cinco y media de la tarde y el 27 de febrero por la mañana a las 11. Para participar en estas visitas guiadas, que son gratuitas, hay que inscribirse previamente en las oficinas del Patronato Municipal de Cultura, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono es el, el, teléfono es el 949 24 70 50.